buenos días. Nos encontramos un día más de que me presento. Mi nombre es Carlos Jove y estaremos hablando el día de hoy sobre modas. El día de hoy no tenemos cámara, no podemos, no tenemos infraestructura para eso, pero eso no va a ser una dificultad para la divulgación. El día de hoy yo estaré hablando sobre MOBAs y su desempeño en Latinoamérica, como también vamos a estar hablando de su funcionamiento, los títulos que tiene y demás cosas. Me presento por segunda vez, mi nombre es Carlos Ove, soy estudiante de matemáticas en la Facultad de Ciencias dentro de Ciudad Universitaria y pues comencemos con la presentación. Los juegos MOBA han tomado bastante fuerza durante los últimos años y se ha convertido en uno de los principales exponentes en el mundo de los deportes electrónicos. Cada año se agregan nuevos títulos pertenecientes a este género que de una u otra manera buscan innovar y agregar nuevas experiencias al mismo. Sin embargo, ¿qué son realmente los MOBAs? Pasemos a ver qué son. Como pueden ver, MOBA es un acrónimo. MOBA es un acrónimo del inglés Multiplayer Online Battle Arena, que en español significa multijugador de campo de batalla en línea. El MOBA es un género de videojuegos que se desarrolla en una arena virtual en conexión con otros jugadores para cumplir un objetivo claro y específico: dominar en batalla al otro equipo. De ahí su nombre por sus siglas en inglés. El juego es concebido con una naturaleza única que permite a sus usuarios disfrutar de varios géneros en un solo paquete para interactuar con múltiples jugadores, sean aliados o enemigos. En resumidas cuentas, al iniciar el juego, a cada equipo le corresponde una parte equitativa del mapa. El objetivo es invadir el área contraria y así obtener el control total del territorio. Para obtener el control total, una de las fuerzas debe destruir cada torre de vigilancia y llegar al corazón de la base enemiga. El juego en general funciona con estrategia en tiempo real. La naturaleza de este juego ofrece un reto al jugador y requiere niveles más experimentados de atención. En este tipo de juegos, la atención debe estar centrada en la partida, ya que, según cálculos, durante una partida de MOBA, el jugador aumenta hasta un 80% su concentración respecto a otros géneros, debido a que el juego demanda atención inmediata sobre muchas variables y acciones aisladas que confluyen en tiempo real y afecta de algún modo al desarrollo de la partida. Un milímetro o un segundo puede hacer completamente la diferencia en juegos como este. Aunque la dinámica es la misma siempre, usted se está enfrentando e interactuando con personas que pueden pensar y actuar con acciones iguales, superiores o inferiores a las de usted y su equipo, volviendo al juego completamente impredecible en cada partida, siendo esta una de las principales características que hacen tan atractivo este tipo de juegos. Al iniciar el juego, usted deberá elegir entre una infinidad de personajes especiales: héroes, campeones, leyendas, personajes con habilidades y características únicas que le permitirán dirigir y planear el ataque a la base enemiga sin descuidar la defensa de su territorio. Cada héroe viene con sus propias fortalezas y debilidades. Sin embargo, usted podrá comprar elementos que le permitirán potenciar esas fortalezas o compensar las debilidades en su lugar, sin mencionar que algunos de estos elementos otorgan hechizos y habilidades extras a los del héroe. Pero, ¿qué títulos son los MOBAs? Vamos a pasar a hablar sobre algunos títulos que se encuentran en distintas plataformas de los mismos. Existen tres plataformas principales dentro del gaming. Están las computadoras, las consolas y los celulares. Existen una gran cantidad de títulos en el mercado que pertenecen al género de los MOBAs. Algunos llegaron para ponerse en la cima, mientras que otros han pasado al olvido sin hacer mucho ruido. Tenemos que recordar que los MOBAs pertenecen a los juegos de estrategia en tiempo real. Por lo tanto, en un principio fueron diseñados para jugarse en computadoras y no en alguna otra plataforma. Sin embargo, conforme el tiempo fue pasando, este tipo de juegos fue ganando bastante popularidad y terminaron extendiéndose a consolas y celulares.
Si ustedes conocen algún amigo que juegue MOBAs, League of Legends, Dota 2, existen una infinidad de estos, pueden haber dado cuenta que muchas veces no es en la misma plataforma. Algunos lo están jugando en celulares, mientras que otros lo están jugando directamente en un setup completamente armado con computadoras muy caras, y esto es debido a la diversidad en la que se encuentran. Existen muchas historias sobre cómo el género de los MOBAs fue creado. Sin embargo, todas ellas convergen a que los MOBAs tuvieron sus orígenes en el videojuego Warcraft 3. De este mismo nació Dota, el cual luego fue refinado a Dota 2 y con ello se convirtió en el pionero del género en su época. Con el tiempo aparecería League of Legends, el cual hasta nuestros días se convertiría en el rey indiscutible y el exponente principal del género en el medio. Quiero aprovechar este espacio para saludar y darles la bienvenida a todas las personas que recientemente se están uniendo a la transmisión y recordarles que pueden hacer sus preguntas y trataré de irlas respondiendo conforme avancemos. Vamos a pasar a hablar sobre los títulos MOBA que se encuentran en la computadora. League of Legends obtuvo bastante popularidad porque hasta el día de hoy ha logrado hacer algo que muchos títulos les ha faltado. Y es que han podido mantener el juego fresco a través de actualizaciones que constantemente buscan añadir variedad, personajes nuevos y ajustes y rediseños a las mecánicas ya existentes dentro del mismo. Es por eso que League of Legends es el principal exponente en cuanto a MOBA Game se trata, y es por esto que también, principalmente en computadoras, es el juego predilecto del género. Otras empresas han intentado subirse al tren de los MOBAs manteniendo la esencia de la arena de batalla, pero jugando con las mecánicas clásicas, alrededor de las cuales se había acostumbrado a verse este tipo de títulos. Sin embargo, este intento de innovación no ha sido tan efectivo y ha terminado en títulos no tan bien recibidos en el público como Heroes of the Storm, los cuales tienen una gran cantidad de jugadores, pero en comparación con Dota 2 y League of Legends, en realidad no son tan populares y tienen una presencia no tan impactante en el medio como los anteriores. Después de las computadoras, pasamos a los juegos que tenemos en consola. Los juegos en consola en realidad están bastante más reducidos. Esto se debe a que los MOBAs son juegos en equipo, donde la comunicación debe ser constante. El problema en esto es que las consolas muy difícilmente vas a poder comunicarte con tus compañeros de equipo, a no ser que tengas micrófonos y audífonos, los cuales no están al alcance de todos los jugadores. Es por eso que muchas empresas no se han lanzado a hacer MOBAs para consolas, ya que no tendría el mismo recibimiento que en computadoras o incluso en los celulares. Smite es posiblemente uno de los principales expositores de los MOBAs en consola desde hace mucho tiempo. Battleborn es uno de los juegos que también se encuentran en esta plataforma, sin embargo, no es tan conocido como Smite, siendo que si se lo preguntas a alguien, Smite es posiblemente el único juego que puedes encontrar en consola de este tipo. Incluso Heroes of the Storm fue cancelado competitivamente debido a la falta de audiencia y ambiente competitivo. Si esto es completamente cierto, van a sacar competitivo de AV. AV. No sé qué es AV. Ah, Arena of Valor. Podría ser, si la comunidad lo pide, si mucha gente pide competitivo de un juego, posiblemente lo volteemos a ver y terminemos trayéndolo al público. Ahora que menciona Arena of Valor, pasamos a hablar sobre los MOBAs en los celulares. En cuanto a celulares, aparecieron títulos que simulaban a League of Legends, Smite, Dota 2, todos estos títulos, pero en un modelo mucho más compacto y al alcance de todos. Entre ellos se encuentran Arena of Valor, Mobile Legends, Bang Bang, Vainglory, entre algunos otros que se han ido apareciendo conforme pasan los años. Los celulares ofrecen una ventaja indiscutible en comparación a las computadoras y a las consolas, y es que en Latinoamérica los celulares se encuentran al alcance de todos. Por lo tanto, los MOBAs para dispositivos móviles pueden llegar a tener muchísimas más descargas que los MOBAs más famosos y populares entre los jugadores. Es por esto que Mobile Legends y Arena of Valor tienen
tantos jugadores activos. Es porque no piden tantos requisitos, los juegos no pesan mucho y son más accesibles para todo público. ¿Cuáles crees que sean las desventajas de MOBA a nivel competitivo permitiendo cross-platform? El cross-platform es el juego cruzado. Lo podemos explicar más adelante otra vez. El juego cruzado te permite jugar a un mismo título con personas que se encuentren teniendo este juego en plataformas completamente distintas. Es de esta manera que alguien que tiene un celular puede jugar con un jugador que tiene una computadora o una consola y no causará ninguna clase de conflicto. El problema es que jugar competitivamente con juego cruzado no ofrece de entrada un juego justo para todos, ya que jugar en computadora no es lo mismo que jugar en celular. La computadora te permite tener acceso a los periféricos, que son el mouse y el teclado, y por el lado de las consolas, los joysticks, los mandos, son muchísimo, muchísimo más ergonómicos y precisos que estar usando el celular. El celular no es tan preciso como las consolas y las computadoras, por lo tanto ofrece una desventaja. Los jugadores que estén en móvil tendrían una desventaja, a menos que sean muy buenos, ante los jugadores de otras plataformas, por los cuales el juego no sería justo en un principio. Sin embargo, es posible tener competitivo de juego cruzado, pero habría que nivelar esa clase de problemas. Hablando de juego cruzado, vamos a pasar a hablar de juego cruzado. Algunos títulos poseen la característica del juego cruzado, lo cual permite jugar con personas en alguna plataforma distinta a la suya. Así, los jugadores de computadora pueden interactuar con jugadores de consola o celulares sin ningún tipo de problema. Smite es uno de los principales juegos que cuentan con esta característica, y League of Legends también ha decidido apostar por esto con su nueva franquicia Wild Rift, la cual se encuentra en fase beta y busca estar disponible en todas las plataformas. Esto es un gran acierto por lo que se mencionaba antes. Lo que viene siendo el juego cruzado te permite llegar a celulares y con esto League of Legends tiene un acierto completamente innegable, porque como se menciona, los celulares están siempre, siempre, siempre presentes en Latinoamérica y esto permite que sea más accesible al público. De esta manera, League of Legends puede aumentar muchísimo, muchísimo los números que tienen a su disposición y les permite tener muchísima más presencia en el mercado. Es esto que es la presencia en el mercado y los números lleva al siguiente tema, que son los jugadores concurrentes o el número de jugadores que tiene un juego día por día. Pasemos a hablar de jugadores concurrentes. Bien, aquí vamos a hacer una pausa. Hablando solamente de League of Legends, hasta el 2019 el título tenía más de 8 millones de jugadores activos diariamente dentro de sus servidores. Una cantidad absolutamente inigualable que hacen del MOBA el juego de PC más jugado del mundo y que según la propia Riot superan con creces la cifra que obtendremos al sumar la cantidad de jugadores de los 10 juegos más jugados de Steam. Esta cifra es en realidad muy importante, ya que en comparación con su principal competencia, la cual es Dota 2, tuvo un pico de apenas poco más de 1 millón de jugadores concurrentes, una octava parte de lo que tiene League of Legends. Cuando hablamos de los MOBAs en las plataformas móviles, se trata de otro asunto completamente distinto. Es difícil saber cuántos jugadores concurrentes tienen los juegos más populares de la plataforma, ya que sus desarrolladores no ofrecen datos estadísticos al respecto. Sin embargo, que estén disponibles para celulares de gama baja ofrece una accesibilidad bastante importante, ya que los pone al alcance de todos. Algunos de estos juegos llegan a tener una cantidad de más de 10 millones de descargas, y en el caso de Mobile Legends, superan incluso los 100 millones. Sin embargo, hace falta recalcar que la cantidad de descargas difiere muchísimo del número de jugadores concurrentes del título. El jugador de MOBAs.
Una vez que sabemos la cantidad de jugadores concurrentes que tiene cada título y estamos más familiarizados con los mismos, pasaremos a hablar de el jugador casual y el jugador profesional de los MOBAs. Sergio Reyes pregunta: ¿existe una estadística de horas promedio por usuario de League of Legends? Sería muy interesante conocer más sobre los hábitos de los usuarios. Es complicado porque varía mucho. Los MOBAs son por naturaleza bastante competitivos. Entonces los jugadores casuales abundan, pero también hay demasiados jugadores profesionales y aspirantes a jugadores profesionales. Por lo tanto, hay gente que puede llegar a jugar una o dos partidas al día, una o 2 horas, y hay gente que le puede dedicar sin problemas la mitad de su día solamente a jugar y a entrenar. Es por esto que es complicado decir que buscar un promedio de horas al día, pero por pensar en números, unas 3-4 horas por sesión, no por día, porque hay jugadores que no juegan todos los días. Hay muchos jugadores que no juegan todos los días, sino que 2 o 3 veces por semana. Pero las veces que juegan, unas 3 o 4 horas, es un promedio bastante acertado de la cantidad de tiempo que juega un jugador promedio, al menos de MOBAs. El jugador de MOBAs es una persona común, no muy distante del jugador promedio de videojuegos. Sin embargo, difiere mucho mientras se va cambiando de títulos, ya que mientras el jugador de Dota se le podría decir que es un tanto más competitivo debido al contexto y mecánicas del juego, mientras que por otro lado el jugador de League of Legends opta más por lo casual, inclusive en las partidas competitivas. Esto es porque Dota es un juego muchísimo más agresivo desde un principio. No tiene una fase de líneas como League of Legends, que tiene una fase de líneas bastante calmada que permite al jugador ganar experiencia y escalar para después una fase de juego muchísimo más agresivo. En League of Legends eso es más tranquilo, mientras que en Dota no. Por lo tanto, la forma de jugar es bastante diferente. Por naturaleza, el jugador casual de los MOBAs busca divertirse y o competir. Los jugadores pueden adentrarse en las colas clasificatorias para poder enfrentarse a otros jugadores de la misma región y pulir sus propias habilidades en búsqueda de escalar puestos en la clasificación, ya sea por recompensas o simplemente por honor y reconocimiento. Los jugadores con los puestos más altos en la escala muchas veces optan por unirse a la industria del entretenimiento en plataformas de streaming como lo son Twitch o dentro del mismo Facebook. Y aunque esto puede considerarse un trabajo debido a la disciplina, esfuerzo y ganancias que puede generar, no debería dejar de considerarse como un jugador casual. Por otro lado, hay jugadores que deciden dar un paso más arriba y formalizar su carrera como jugadores profesionales. El jugador profesional debe ser pensado como un deportista convencional. ¿Crees que una persona en una silla de ruedas, por ejemplo, pudiera jugar MOBAs competitivamente? Pienso que es importante incluir las posibilidades del deporte adaptado. Por supuesto que sí. A diferencia de un deportista físico, los jugadores de MOBA necesitan, sí es importante su coordinación motriz, sobre todo mano u ojo, pero ofrece una oportunidad más a personas, por ejemplo, que no pueden caminar, ya que no necesitan de sus piernas como tal para competir, simplemente necesitan la disciplina y el talento como jugadores. Por lo tanto, sí, una persona en silla de ruedas, una persona con alguna otra discapacidad puede competir sin ningún problema en los MOBAs. Hay algunos otros juegos en los que puede llegar a ser más complicado, pero en MOBAs definitivamente funciona sin ningún problema. El jugador profesional debe ser pensado como un deportista convencional, ya que son jugadores especialmente extraordinarios los cuales compiten en distintos torneos. A diferencia de las creencias populares, una persona puede vivir de jugar videojuegos. Sí, y los jugadores profesionales son el ejemplo más claro de esto, pues a base de práctica y esfuerzo han convertido esto en un trabajo y una profesión real en la cual se puede ganar lo suficiente dinero, el suficiente dinero para vivir de ello. Se rumoreaba que Faker, uno de los jugadores mejores pagados de League of Legends, tenía un contrato de aproximadamente 2 millones de dólares anuales, mientras que un antiguo jugador profesional aseguró que esta cifra llegó hasta los 4 millones en el 2019. Sin embargo, estas son simplemente especulaciones y nunca se confirmó realmente la cantidad de dinero que ganaba Faker.
Los jugadores profesionales usualmente trabajan en organizaciones con una plantilla muy completa. Posee entrenadores, psicólogos, analistas, nutriólogos e incluso cocineros que trabajan para que el equipo esté lo más cómodo y mejor preparado para la competencia. Las organizaciones más exitosas ofrecen la posibilidad a los jugadores de vivir en un mismo espacio para mejorar las relaciones con sus compañeros de equipo y hacer muchísimo más eficiente el proceso de trabajo. Recordemos que es un equipo profesional, tienen que estar entrenando una cantidad de tiempo bastante amplia, se deben respetar las sesiones, tienen que hablar con los entrenadores, con los analistas y vivir en la misma casa lo hace muchísimo más fácil ya que se ahorran bastante tiempo y el tiempo que se ahorra lo pueden utilizar para seguir entrenando y seguir pensando en distintas estrategias que abordar durante una partida. Sin embargo, se debe saber que volverte un jugador profesional no es sencillo. Existen muchos obstáculos en el camino, los cuales no deberían de ser imposibles de superar mientras se mantenga una constancia y disciplina en su trabajo. Vamos a mencionar posteriormente qué clase de cosas deberías de hacer para volverte un jugador profesional. Al menos en League of Legends. Pasemos a hablar sobre las diferencias entre el jugador casual y el jugador profesional. El jugador casual no cambia mucho del jugador profesional, sin embargo, su postura frente al juego sí lleva una perspectiva completamente distinta. El jugador casual juega para divertirse, juega por competir, juega porque le apasionan los MOBAs. El jugador profesional tiene la misma idea en un principio. Sin embargo, conforme va compitiendo y se va comprometiendo en el juego como un trabajo, a veces puede llegar a perder lo que viene siendo la diversión, ya que te tomas el juego con más seriedad. No buscas un lugar a errores. No dejas un lugar a errores, simplemente estás buscando la mejora y ganar experiencia para volverte un mejor jugador junto con tu equipo. Y esta es otra palabra clave. Otra palabra clave. El equipo. Tú como jugador casual juegas completamente solo en las partidas clasificatorias. Quizás tengas a tu equipito de amigos que sí, los MOBAs están hechos para ser jugado, hacer amigos y jugar juntos. Sin embargo, el jugador casual no siempre está jugando con un equipo prediseñado y se va a jugar en solitario. El jugador profesional tiene un equipo, le pagan por pertenecer a un equipo y siempre está jugando con su equipo para mejorar la comunicación con él mismo y tener una mejor experiencia de juego. Con esto es como los grandes equipos llegan hasta lo más alto. ¿Existe una edad mínima, una edad máxima para los jugadores profesionales? Francisco Slot pregunta. No hay una edad máxima para los jugadores. Hasta donde recuerdo, había un equipo donde tenían jugadores, al menos en Counter-Strike GO, tenían jugadores de la tercera edad todos, y era un equipo competitivo profesional. Por lo tanto, los jugadores suelen retirarse alrededor de los 25 años, sin embargo, no hay una edad máxima para el retiro de los jugadores profesionales. Se ha observado que al menos en materias de MOBAs los jugadores, incluso profesionales, tienden a frustración. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Crees que se deba a que en MOBAs no solo dependes de la habilidad individual, sino del trabajo en equipo? Efectivamente, los MOBAs fueron hechos para jugar en equipo. Por lo tanto, cuando el equipo no se comunica correctamente, es muy normal tender a perder por errores de equipo y no por errores individuales. Y muchas veces cuando una persona en general en un ámbito laboral está haciendo bien su trabajo y al final las cosas no le salen bien, a veces no es tu culpa, a veces es simplemente culpa del contexto y culpa de que como equipo no son tan buenos. Podemos tener a los mejores dos jugadores del mundo y si los tienes juntos en el mismo equipo podría ser que ellos no se lleven bien o no se comuniquen de la mejor manera o simplemente no son compatibles y esto va a afectar al equipo y los va a llevar a perder más de una vez y esto es frustrante ya que por más que se esfuercen no van a poder tener un desempeño decente en equipo. Regresando al tema de la edad, no hay una edad máxima para ser jugadores profesionales. Sin embargo, hay una edad mínima.
Al menos en el reglamento oficial de League of Legends, 17 años es una edad mínima. Sin embargo, para poder. Hace mucho tiempo había dos jugadores que tenían menos de 17 años y se tuvo que hacer una excepción en el reglamento para dejarlos competir, ya que eran dos de los mejores jugadores de la región. Me parece que uno de ellos era Juliosito, de la región de Latinoamérica Sur, y el otro era Seiya, originalmente mexicano del el norte del país. Otra pregunta, ¿crees que sea mentira que se pierdan los reflejos necesarios para competir en esports? Por supuesto que sí. Necesitas una coordinación ojo-mano bastante buena para competir, sobre todo en los MOBAs. La práctica constante te permite mantenerlos día con día y poder estar en forma, por así decirlo, dentro de los juegos. Si no practicas lo suficiente, tú te desacostumbras a hacer las cosas, tus reflejos se vuelven no tan agudos como de costumbre y en pocas palabras te haces lento. Entonces, sí, es lo equivalente a no entrenar. Por lo tanto, pues es necesario cuando te dedicas a ser un jugador profesional a hacer esto muchísimo más seguido. Una vez que mencionamos las características y las diferencias entre el jugador casual y el jugador profesional, vamos a hablar un poco de cómo un jugador casual puede convertirse en un jugador profesional. En una entrevista, uno de los directivos de Riot, no recuerdo su puesto exactamente, creo que trabajaba para una de las ligas, nos habló sobre cómo tienes que volverte un jugador profesional. Para empezar, dentro del juego hay partidas clasificatorias. Dentro de estas partidas, los 100 mejores jugadores de cada región van a empezar a destacar. Estos jugadores usualmente ya pertenecen a un equipo. El problema es cuando llega a este ranking un jugador que no lo tiene. Cuando llega un jugador nuevo a esta clasificatoria, usualmente llama la atención. Llama la atención de equipos que están buscando nuevos jugadores. Pero como que también tú como jugador puedes empezar a buscar un equipo. Es lo mismo que buscar un empleo. Necesitas tener tu currículum e ir a tocar las puertas, a menos de que las oportunidades vengan a ti, ya que es factible. Los equipos pueden ir a buscarte a ti personalmente como jugador, pero necesitas un renombre anteriormente para esto. Usualmente cuando vas iniciando nadie te conoce, entonces necesitas ir y hacer pruebas en los equipos con algo llamado tryouts, que son básicamente pruebas en las que los analistas y los entrenadores de cada equipo miden distintas cosas que tienes como jugador para definir si eres útil para el equipo o no. Nos comenta también que en la región existen dos ligas importantes. La más importante es la Liga Latinoamericana, en la cual se juegan 8 equipos por un lugar para pasar a la más importante competencia de League of Legends a nivel mundial. Pero para poder ser parte de esta liga, necesitas anteriormente pasar por otro torneo regional que se encuentra en cada país. Me parece que en Argentina, Perú, México y otros más se realizan estos en busca de un pase a la Liga Latinoamericana. Y si no formas parte de un equipo que esté en una de estas dos ligas o en los torneos regionales, quizás no te puedes considerar un jugador profesional, pero sí un jugador amateur. Entonces, lo importante para esto es tener la disciplina, buscar practicar, ser parte de equipos y tratar de escalar para llamar la atención de equipos más importantes y así poco a poco buscar una clasificación en estas ligas. Pasemos a hablar sobre la audiencia. El jugador casual puede ser algo que el jugador profesional no. Y es que el jugador casual es un espectador. El jugador profesional requiere de la competencia exista para que su trabajo sea económicamente rentable. La competencia de un juego gratuito tiene que sacar los fondos de algún lugar para poder financiar todo lo que conlleva la realización de la misma. Y la forma más práctica de hacerlo es con ayuda de patrocinadores. Sin embargo, para que esto genere dinero suficiente al grado de que funcione, se necesita de una audiencia.
Las competencias profesionales de videojuegos también funcionan como un medio de exposición, con el objetivo de atraer nuevos consumidores de los títulos, acrecentar el número de espectadores cada año y permitiendo generar nuevos talentos a los cuales se les puede brindar la oportunidad de competir de forma profesional. Hace no mucho tiempo se registraron más de 20 millones de espectadores en la última edición del Campeonato Mundial de League of Legends, número que cada año crece de forma drástica y ha permitido que los MOBAs se posicionen en alto dentro de la categoría deportiva. En 2018, esto ya se encontraba dentro del tercer lugar. Estos ya se encontraban dentro del tercer lugar de Estados Unidos, estando a la par de la NBA. Eran el tercer clase de deporte más visto en Estados Unidos. Por otro lado, Dota 2 obtuvo aproximadamente 15 millones de espectadores en The International, el cual es la competencia más importante del videojuego. Sergio Reyes pregunta, ¿crees que el desempeño físico de los jugadores ayude a la competencia en deportes electrónicos y deba ser tomado en cuenta por los entrenadores y dueños de equipos competitivos? En un principio sí, porque en un principio el desempeño físico de los jugadores no es tan importante, porque no los vas a poner a correr alrededor de una pista. No estás buscando que sean atletas de ese tipo. Pero sí es importante que se encuentren sanos, ya que algunos de ellos, algunas organizaciones les ofrecen nutriólogos, les ofrecen entrenadores, les ofrecen toda clase de servicios para que el jugador se encuentre sano y se encuentre en la mejor condición posible, ya que la organización le interesa que sus jugadores estén en toda la disposición y de la mejor manera para jugar en sus juegos y den el mejor desempeño. Sí es importante. De entrada, los jugadores tienen que tener una buena condición, quizás no la perfecta, pero una vez estén dentro de las organizaciones, deben de hacer todo lo posible por estar en la mejor forma posible. Francisco Slot, quisiera aportar al punto de que las decisiones de equipo afectan el resultado de la partida. El ejemplo de R7 y su participación en el Mundial de League of Legends de 2020 fue José Deodo, y ya se hicieron un buen trabajo, pero perdieron en las teamfights. Hay mucha polémica con respecto a lo que se vio en la participación de Latinoamérica en el Mundial de League of Legends que se está disputando justo ahora. Sí, innegablemente dos de los jugadores de R7 hicieron un trabajo excepcional. El año pasado tuvimos el mismo caso. Algunos jugadores de Latinoamérica hacían un grandísimo trabajo. Bugax, en aquel entonces con Isurus Gaming, dio todo y parecía que se estaba llevando el equipo en el hombro. Sin embargo, la coordinación con el resto del equipo no era la más eficiente y esto causaba toda clase de problemas, problemas pequeños, errores pequeños que el otro equipo siempre aprovechaba para llevarse la partida a casa. Este es el problema que tiene Latinoamérica y es que tiene jugadores excepcionales, tiene muy buenas promesas que le hicieron frente a leyendas como Pinot, que es un antiguo campeón mundial dentro del juego y el problema lleva a que estos jugadores no se comunican de la mejor manera entre sí y esto les lleva a la derrota. Ese es el problema que ha tenido Latinoamérica hasta ahora en el Mundial de League of Legends. Es un punto de vista muy muy acertado. League of Legends y los MOBAs en sí son juegos en equipo. Y si no tienes una buena comunicación o no trabajas bien en equipo, no importa qué tan bueno seas, no va a ser tan fácil. Vamos a pasar a hablar sobre el punto de patrocinadores y clubes deportivos en MOBAs. Y este es un tema muy importante, ya que pone todo lo que viene siendo la competencia, lo sostiene a base de esto. Con la creciente cantidad de espectadores cada año en estas competencias, la idea de invertir en equipos profesionales de MOBA se ha vuelto un negocio rentable para distintas organizaciones, compañías de internet, periféricos, bebidas energéticas e incluso empresas que fabrican automóviles se han convertido en patrocinadores de equipo. Los clubes deportivos se han dado cuenta de esto desde hace un tiempo y algunos ya han creado su propia escuadra para poder competir de forma profesional, como es el caso del club francés de fútbol Paris Saint-Germain Football Club, cuya escuadra PSG Talon se encuentra en este momento disputando un lugar como uno de los mejores equipos de la actualidad dentro del Campeonato Mundial de League of Legends. Sin embargo, no se detiene solo en eso.
Existen muchísimos clubes deportivos de fútbol que apuestan por los MOBAs. Principalmente tenemos estos clubes en Europa y algunos en Brasil, como son el Club de Fútbol de Valencia en España, el Club de Fútbol de Schalke, el cual es un equipo alemán, equipos turcos como Fenerbahce, Flamengo es un equipo brasileño por mencionar algunos. Pero en Latinoamérica también está sucediendo esto de forma reciente. En nuestra región esto está comenzando a pasar, ya que desde hace un tiempo existen equipos apoyados por clubes deportivos españoles, como es el Real Betis. El Real Betis tiene una asociación con Cream Esports y está jugando justamente en una de las ligas regionales por un cupo en la Liga Latinoamérica. Justo con este, en la misma posición, recientemente el Club Deportivo Guadalajara, conocido como las Chivas, también ha comenzado a apostar por una escuadra de League of Legends, también en el Regional de México, buscando un lugar por ascender a la Liga Latinoamérica. Es muy importante la inclusión de los clubes deportivos dentro del mundo de los deportes electrónicos, porque de alguna manera es aceptar que los deportes electrónicos son un deporte real. Y esto es una idea que estaba bastante, bastante satanizada hace muchísimo tiempo, ya que hay una discusión interminable que habla sobre que los deportes electrónicos no son un deporte real. Pero con estas inclusiones de los clubes deportivos a los deportes electrónicos y a los MOBAs en general, es una forma en la que los clubes deportivos le dicen al mundo, por supuesto que esto es un deporte. Yo, equipo de deportes, creo en ellos y voy a crear mi propia escuadra para competir como deportistas que son. Por lo tanto, la inclusión de los clubes deportivos es bastante agradable en el medio, ya que ofrece muchísimas más oportunidades para los jugadores en las cuales competir y cumplir sus sueños de ser jugadores profesionales. Para finalizar, quisiera hablar del panorama de los MOBAs en América Latina y pues comenzamos. Ya habíamos hablado sobre el desempeño de R7 en el Mundial, pero hablemos de América Latina en general. En América Latina la competición más importante es la Liga Latinoamérica. Latinoamérica, sí, creo que sí. En la cual 8 equipos compiten para pasar al Campeonato Mundial de League of Legends. El nivel de Latinoamérica frente a otras regiones en el mundo es innegablemente deficiente, comparado, por ejemplo, contra jugadores coreanos. Pero esto no se debe a que los latinos sean malos por naturaleza, sino más bien a un problema de infraestructura, como vienen siendo las deficiencias en cuanto al servicio de internet promedio en el país o la falta de fibra óptica. Este problema de infraestructura es bastante importante, ya que mientras en Corea el internet es gratuito para todos, al menos todos tienen 5G y todos pueden tener internet en un lugar público. En México esto funciona entre comillas y tiene bastantes deficiencias, ya que es muy difícil acceder a una red pública y cuando accedes muchas veces tienes el riesgo de que tus datos personales sean robados y vendidos para compañías de terceros. En lugares de primer mundo, la fibra óptica se encuentra en todos lados. En Latinoamérica esto recientemente se implementa. La fibra óptica se encuentra en todos lados, no tiene cobertura en todas las zonas de Latinoamérica y muy pocas personas tienen acceso a ellas. Por lo tanto, es una diferencia abismal, ya que mientras en otras regiones tiene toda la accesibilidad del mundo para competir, en Latinoamérica no todos tienen ese privilegio. Y es una de las razones por la que no se ha tenido ese progreso en Latinoamérica como en otras regiones. Existieron problemas administrativos que llevaron a tomar la decisión de que la Liga Latinoamericana moviera su sede a Chile. Un año después de esto, los directores de la liga decidieron que lo mejor para todos es que regresaran a México. Y esto también causó toda clase de problemas para el crecimiento de la región en el ámbito competitivo, una vez más, por un problema de infraestructura. Ya que aunque últimamente se estén haciendo las cosas muy bien dentro del ámbito competitivo de League of Legends y los MOBAs en Latinoamérica, esto no siempre fue así. Hubo problemas administrativos muy grandes.
Hubo cambios de sedes, los cuales son muy importantes, ya que implican despedir personal, contratar gente nueva, desplazar a los equipos, despedir jugadores, conseguir equipos nuevos, y esto es una pausa para la escena competitiva. No das un paso para adelante, de hecho das dos para atrás y vuelves a avanzar. Ese es el problema que hubo en cuanto a mover a la Liga Latinoamérica de un lugar a otro. Mientras nosotros estamos incluyendo los deportes electrónicos como parte de la cultura, otras regiones llevan años de ventaja ofreciendo muchísimas más oportunidades a los jugadores para vivir de esto, como becas deportivas e inclusive licenciaturas relacionadas a los deportes electrónicos. No se trata del que el latino sea mediocre, solamente no estamos tan preparados como otras regiones. Sin embargo, esta brecha cada vez se irá cerrando en base al trabajo y el esfuerzo de toda la región. Dentro de la universidad, los MOBAs son uno de los juegos más populares, o al menos lo fue en su momento, y está siendo reemplazado quizás en popularidad con juegos de Battle Royale y algunos otros más que se están jugando a cabo en University. Sin embargo, los MOBAs son uno de los principales cuatro más importantes debido a que impulsa esta competitividad como equipo dentro de las universidades. Se está jugando en este momento las partidas clasificatorias para los representantes internos de Ciudad Universitaria y de las respectivas FES. Son cinco FES, me parece. Y hay muchísimos, muchísimos equipos inscritos y compitiendo en este momento para poder representar a la universidad, a la máxima casa de estudios, de forma internacional con otros países. Porque a fin de cuentas también es competencia. Intercolegial, interuniversitario, sigue siendo una competencia y sigue siendo jugar profesionalmente. No hay más preguntas respecto al tema. Con esto cerramos la presentación del día de hoy. Se pueden añadir comentarios, opiniones al respecto. Si no hay nada más que agregar, doy muchas gracias por su atención y terminamos la presentación de hoy. Los esperamos la próxima semana, justamente a las 7 de la noche, por este mismo lugar. Deporte UNAM 1, para seguir hablando sobre deportes electrónicos. Esperamos que estén aquí y no se lo pierdan. Gracias.